Oye, pero cuéntame cómo te fue con esta chica de la universidad. Todo funciona bien. Todo bien, todo bien. Esperemos que salga todo bien adelante y todo como lo planeamos, de estar como aplicando a las escuelas. Luego es un poquito de nervio y aparte, pues no te, hay que cumplir con todo, ¿no? Tratar de hacerlo como al 100. Qué bueno. Pero bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Y tú, Daniel, qué onda? ¿Cómo has estado? Estoy disfrutando al máximo la primavera santiaguina, que es algo que extrañaba con mucha ahínco. Y bien, o sea, estoy muy bien ahí, muy bien. Sí, Disfrutarlo, los parques, la y de apropiación. hecho te iba a preguntar, estaba en el metro hoy día y te iba a preguntar, ¿a ti no te pasa todavía a pesar de que ya llevamos algunos años acá, no te pasa la extrañeza todavía de sentir la primavera en octubre? No, no, en realidad no me he detenido a pensar en eso, pero ahora que lo mencionas, sí, la primavera en octubre es un poco extraña para nosotros del cono norte. Pero no, yo más bien disfruto, se nota el contraste del clima. O sea, no, en mi ciudad, México, no pasa eso. Como que siempre es verano en la Ciudad de México y solo hay invierno y verano. En cambio aquí sí se siente la primavera, ves los árboles, la gente, la profesión. Me encanta Santiago, es fantástico. Claro. Bueno, no, en Juárez sí hay también, se nota un poquito así las estaciones, aunque sí, yo una vez escuché a una persona, de esas regias fuertes del norte de México, que dice, en Juárez nomás hay o pinche calor o pinche frío. Así que, o sea, en esas estamos. Oye, pues ya estamos grabando. Comencemos con esta nueva travesía. Esto es Crónicas del Andar, un podcast de dos mexicanos que tratamos de darle voz a muchos migrantes que estamos aquí desde nuestra óptica, desde nuestra manera de ver la vida. Yo soy Iván Sánchez. Yo soy Daniel, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Crónicas al Andar. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos en nuestra casa, el Centro Cultural de España. Esto es nuestro tercer capítulo y el día de hoy platicaremos de un tema muy relevante en la vida de todas las personas, el trabajo. Iván, ¿tú sabes cuántos trabajos has tenido en la vida? Al menos una idea. ¿Cuántos? No sé, yo creo que han de ser unos más de cinco, cinco, seis, más o menos. Yo formalmente yo creo que sí. ¿Cuál es el más extraño que has tenido? El O más sea, más extraño. allá de tu carrera profesional, o sea, un trabajo Bueno, yo extraño. durante casi finales de la universidad y saliendo ya a la universidad en ese lapso que pasa entre buscar un trabajo de lo tuyo o tratar de buscar un trabajo de lo tuyo. Estuve de DJ de eventos, de quinceañeras y bodas. Sin Así duda, que sin duda. ahí estuvo interesante. No, no mucho tiempo, tampoco no voy a decir que fui un gran máster de las fiestas, pero sí alcancé a vivir momentos muy divertidos. Estuvo buena esa experiencia. Qué bueno, yo cuando estaba en la universidad y estaba con la ilusión de comprarme mi primer auto, fui cargador de la central de abastos. Ah, Sí, buena, ahí buena, fue buena. una temporada. Muchos no me creen, pero hay pruebas, hay videos y el auto que compré con el sudor de mi frente. Ah, buena, qué bueno. Bueno, yo también desde muy chico trabajé, mi tío tenía un puestecito de hot dogs, de tipo completos, así.
y trabajé de muy niño ahí. Después también repartí volantes, trabajé en un ciber. E hice varias cositas, siempre movido. En la preparatoria vendía dulces para ir a conciertos. Sí, era sí, como, sí, el trabajo. Como fan, ahí estaba vendiendo dulces, de verdad. Oye, ¿y tienes buenos amigos que hayas obtenido en el trabajo? ¿Puedes mandarle algún saludo a alguno de ellos que te esté escuchando quizá? Híjole, yo creo que a todas las personas con las que he convivido, yo creo que en todos los trabajos afortunadamente he dejado buenos amigos. Bien. O he adquirido buenos amigos. A todos ellos un saludo. No voy a decir a alguien en especial porque sería muy injusto con todos, pero sí, es verdad, hay que aprovechar como estos momentos, ojalá y se den el tiempecito de escucharme, de escucharnos y también conocer lo que estamos haciendo ahora lejos. Algunos ya tendrán unos años, muchos años que no nos vemos, pero espero que estén muy bien. Qué bueno, sí, sin duda el trabajo es, muchas veces te la pasas más tiempo en la oficina o en la industria o en donde estés trabajando que en tu casa, ¿no? Entonces estos seres humanos, compañeros de trabajo, se vuelven tu familia, tu confidente. Yo les quiero mandar un gran saludo al buen Silver, así se llama, así se autodenominó mi amigo, que trabajamos juntos en el gobierno de la Ciudad de México. Él sabe a quién se refiere. Mantendré en el anonimato su identidad. Un saludo al Silver. Oye, ¿y estás trabajando ahora? Cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Sí, ahora, bueno, yo creo que es parte importante o parte fundamental de la gente que emigramos, el trabajo, y será una de las principales razones. Y en mi caso también, pues, si no la principal, sí una muy importante para seguir en este país. Ahorita estoy trabajando en una maestranza, es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, de metal mecánica, mecánica de precisión, que es tornos y todo eso. Yo estoy en la parte administrativa, y la verdad es que también aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y un saludo, porque si algo he rescatado en mi estancia aquí en Chile es que me han tratado muy bien. Yo creo que ha sido uno de los mejores trabajos en muchos sentidos de los que he tenido. Así que, no, me ha ido bien. Ha sido interesante la experiencia porque no fue el primer trabajo. El primer trabajo, yo creo que como muchos, pues empezamos desde abajo y empecé trabajando en un restaurante. Fue mi primer. Totalmente. Sí. No sé, en tu caso, ¿cuál fue tu primer trabajo aquí? O ahorita yo sé que andas en otras cosas, pero sí, tu primer trabajo... Yo en Santiago, cuando como buen estudiante necesitaba completar un poco el gasto semanal y trabajé en un restaurante mexicano. De hecho, todos los radioescuchas o podcasteros que nos escuchan deben saber que Iván y yo fuimos garzones en un restaurante mexicano, y es ahí donde nos conocimos y empezamos a convivir y a platicar de esta historia del trabajo. Ya no existe el restaurante, pero la amistad perdura, prevalece, y bueno, eso nos ha traído hasta este lado. ¿Tú cómo conseguiste tu último trabajo, este último de la maestranza? Maestranza, sí. No, tuve también mucha suerte. Yo creo que pues también es... hay que acompañarse de esa suerte y también hay que buscarla y estar preparado para cuando llegue, porque a mí me... yo convivía con una amiga chilena y ella por su familia, su cuñado precisamente, más bien dicho, necesitaba a alguien que le ayudara en la oficina. Y yo en este intro de saber si me quedaba más tiempo, porque al principio no era mi intención tanto, o yo nunca me imaginé, ahorita que hago el recuerdo, pues nunca me hubiera imaginado durar tantos años acá. Entonces me dijo, oye, mi cuñado necesita a alguien que le ayude en la oficina, está sacando un proyectito, no te interesa. Y yo, pues con aras de juntar un poquito de dinero para extender esta aventura, dije, va, pues me meto a trabajar. Más o menos era algo que yo ya conocía, porque ya había trabajado en la industria, allá en México. Entonces dije, va, pues vamos. Y de ahí, fíjate, te comparto que he tenido como buena amiga con mi jefe.
Y salió el proyecto y de hecho ahorita la empresa ha crecido bastante. También ha sido una de las razones por las que yo me quedé. Recuerdo que conmigo también empezó como... O sea, yo entré a la empresa y empezó también como la ola de no sé si la ola, por llamarlo, pero al menos en la empresa donde estoy, llegamos varios migrantes a la empresa. Llegué yo, al ratito llegó otro venezolano, luego un peruano. Peruano ya había, pero como que entramos varios y todos hemos como compartido y crecimos. La mayoría seguimos ahí. Y bueno, ya pues a través de mi amiga fue, pero yo digo, creo también, como te comento, pues hay que estar preparado, ¿no? Para esa oportunidad que cuando te llega... poderla tomar, porque pucha, si uno no hubiera estado con las antenitas ahí o algo, pues por mucho que hubiera sido una buena propuesta de trabajo, pues a lo mejor no sale. Sin duda tienes, ahí mencionas un tema muy importante de los elementos mínimos necesarios para poder mantenerte en un país diferente al tuyo, cuando no tienes una red de contactos, cuando dejas de ser el profesional y tienes que empezar a picar piedra. Un gran amigo mío me dijo que es como pagar piso, ¿no? Hay que pagar piso para poder empezar a desenvolverse. Y creo que una de las principales razones que acompaña al migrante, o al menos de las historias que hemos escuchado, es el hecho de trabajar, ¿no? Vienen a trabajar, vienen a buscar una mejor calidad de vida, vienen a buscar un ingreso para sus familiares que están en su país de origen, o incluso muchos ya vienen con toda su familia, esposas, hijos, y empiezan a hacer vida en Chile, y el trabajo se vuelve como un elemento dignificante, ¿no? Esta idea de que el trabajo es digno, dignifica al hombre, a la mujer también, en ese sentido. Creo que es importante darle el valor simbólico que representa el trabajo y tener el derecho a trabajar en un país siendo tú extranjero, ¿no? Claro, claro. Y me robaste un poquito ahí la frase de esa de el trabajo dignifica a las personas o al hombre, un ser humano. Y podemos estar... Yo a lo mejor no estoy tan de acuerdo con esa frase, porque creo que las personas merecen... O sea, merecen tener una dignidad independientemente si están trabajando o no. Pero sí, qué importante el trabajo para sentirnos a veces plenos. Uh-huh. Y como lo mencionas también, reconocer que nosotros como migrantes, pues la verdad es que la mayoría... No quiero decir un porcentaje, pero sí una enorme cantidad de los migrantes, pues venimos a trabajar y estamos trabajando y nos metemos a los ciclos de trabajo, a los ciclos económicos que genera el trabajo, nos metemos a toda esta sociedad chilena que a la cultura laboral que se maneja aquí, nos tratamos de adaptar. La mayoría de las personas pues no hacen más que salir adelante y todos, yo creo que todos vienen con... O la mayoría venimos con el afán de aportar, con el afán de contribuir. Primero contribuirnos a nosotros, buscar mejores alternativas, salir, sentirnos plenos. Y después también en poder contribuirle a la sociedad. Y yo no creo que realmente nosotros como migrantes vengamos con alguna idea negativa, como a querer imponer o a querer dañar a esto que muchas veces se nos da aquí y que aquí lo encontramos también. Porque en el caso personal yo pues encontré una estabilidad en muchos sentidos en mi trabajo. A pesar de que en México pues tenía un trabajo estable, tenía todo, pero la manera de que yo me he adaptado aquí en lo personal ha sido muy gratificante para mí. Yo me he sentido muy, muy pleno en muchas cosas. Y como yo creo que hay muchas personas también. Sin duda. Independientemente que a veces escuchamos que luego las personas no estamos tan de acuerdo con nuestros trabajos o quisiéramos cambiarlo, ¿no? ¿Cuántas encuestas salen que no, pues la mayoría de la gente no está a gusto con su trabajo, le gustaría cambiarlo? Ojo, que ahí qué bueno que mencionas ese tema, porque cuando uno es migrante,
tiene que renunciar mucho a esta trayectoria personal, profesional que venías arrastrando en tu país de origen. Y suena un poco cruel la frase, pero así es. Aquí no eres nadie, no tienes esa red de contactos, esa capital social que te reconozca profesionalmente. Y entonces tienes que generar un poco de ingresos para sobrevivir. Y empiezas de lo que sea, ¿no? En este caso, quizá un poco en broma para nosotros, el hecho de ser garzón fue como una forma de mantener un poco la aventura, pero al día de hoy muchos extranjeros latinoamericanos están trabajando en cosas totalmente distintas a las que estaban acostumbrados o venían realizando en sus países de origen, y habla de esta dignificación del trabajo, ¿no? El entender el trabajo migrante como un aporte a esta sociedad, y que también tienen historias, ¿no? No todos están no todos vinieron a Chile, como en nuestro caso, de conocer, nos gustó y nos quedamos, sino vienen huyendo, vienen buscando un mejor bienestar para su familia, y el trabajo es la única manera en la que les permite llegar a fin de mes y pagar las cuentas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, el trabajador migrante, que muchas veces también tiene el pensar... dividido el pensamiento entre preocuparse por lo que pasa aquí, pero también nunca olvidando que allá ha dejado otras cosas, ¿no? Y que muchas veces no las puede separar porque sigue ligado a eso. O sea, cuántas historias de migrantes, no solo aquí en Chile, sino en el mundo, sí, en México, los mexicanos que van a Estados Unidos siguen mandando dinero a México, la gente que está aquí sigue mandando dinero, sigue tratando de estar en comunicación, en contacto, preocupados por los seres que dejan. Todas esas historias que mencionas, que luego pues no vemos, no se ven tan palpables. A lo mejor uno como migrante pues se puede sentir un poquito identificado, pero también se pierden, también se llegan a perder, y pues ya no hay que más que seguir y tratar de salir adelante. Fíjate, Iván, que yo tengo unos datos. Ya sabes que yo soy el señor de los datos. El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el famosísimo INE, hizo un análisis respecto a cuánto de la fuerza de trabajo en Chile pertenece a los extranjeros. Cerca de 1,058,000 extranjeros están trabajando de forma activa, formal en Chile, es decir, que están censados, están insertados en esta sociedad, en este mundo de trabajo. Ojo, que es un número importante. Eso sí, es bastante un significativo, tomando en cuenta la cantidad de habitantes que tiene Chile. 1,000,000 de personas es bastante. Y bueno, principalmente los extranjeros nos estamos ubicados en el sector de alojamientos y comida. Claro. También muchos se ubican en el tema del comercio, y un sector que también absorbe una gran cantidad de migrantes es la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Claro. Ahí es donde está casi el 50% de este 1,000,000 de habitantes. Actividades primarias, claro. Lo que pasa en este fenómeno también hay que recordarlo o hay que pensarlo como un fenómeno global, no es un fenómeno que nada más se dé en Chile, como lo mencioné yo hace ratito, en Estados Unidos, no solo con los mexicanos, con centroamericanos, con los asiáticos, en Europa con los africanos, y así podemos decir muchos ejemplos, Australia, Nueva Zelanda, también receptores de migrantes. Yo, por ejemplo, recuerdo más o menos, a mí que me gusta y luego ver estas cuestiones internacionales, por ahí del 2014 más o menos la Organización Mundial del Trabajo contaba como con 200,000,000 de personas que eran trabajadores extranjeros. Pero recuerdo este dato o quiero sacarlo como a colación, porque con todo esto de la pandemia, de ahora últimamente con lo que pasa en Europa,
¿Cómo se habrá movido? ¿Cómo ha sido el mundo? ¿Cómo estaremos construyendo? Empezarán a salir los datos, sé, sí. no tardarán mucho, pero todas estas dinámicas y los procesos de las sociedades, los primero para las sociedades que reciben y las nuevas sociedades que expulsan migrantes, por llamarlo de alguna manera. No sé, habrá que ahora investigar, sí, ¿verdad? Para los duda. Investigadores ahí la tarea, ¿no? O sea, no sé, la sociedad venezolana propiamente en Venezuela, ¿cuál es el sentir ahora teniendo tantas personas fuera del país? Claro, de hecho, los datos arrojan que la mayor cantidad, una importante cantidad de extranjeros que trabajan en Chile tienen un nivel universitario, es decir, eran profesionistas, profesionales en su país natal. Hay un dato ahí extraño, interesante que analizar. Claro, claro, no, me parece como muy, tomando en cuenta que estos países también tienen, o sea, no, el nivel educativo no es, o sea, no es para nada despreciable, sino que son lugares donde hay acceso a las universidades, uh-huh, uh-huh. donde se puede. También, por ejemplo, en nuestro caso, también yo creo que México, en ese sentido, hay una cobertura medianamente aceptable. La calidad podríamos ahí discutir, pero uh-huh. la cobertura y cómo sí, o sea, yo me he encontrado gente preparada con cursos, con ideas que como te menciono, o sea, la venimos luego a desenvolver o a aplicar aquí y tratar de aportar más que nada. Para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí? Precisamente nosotros nos fuimos a platicar con un muy buen amigo. Un gran amigo. Con Jaime, que se ha dedicado a esto de los recursos humanos. Que nos diera su impresión como una persona, llamándole normal, chileno. ¿Cuál era su impresión acerca del trabajo? Y más porque él se ha dedicado a esto. Sí, sin duda, como migrantes o como extranjeros, nos gusta conocer también la opinión de los chilenos, cómo ven ellos su país, porque para nosotros todo es nuevo, todo es novedoso, nada está, todo ha cambiado. Y la intención de invitar a Jimmy a este programa es para que nos dé un refresh de cómo ve desde un punto de vista chilena, el fenómeno migrante, el trabajo, todos estos temas. Ahí nos fuimos con buen Jaime. Así que, pues bueno, veamos qué tiene Jaime. Escuchemos, Iván, escuchemos. Escuchemos, porque estamos aquí en el podcast. Escuchemos qué tiene Jaime que decirnos y compartir. Excelente. Jaime, platícanos un poco, ¿cuál es tu percepción respecto a la migración en los últimos años? ¿Cómo ves tú, desde tu óptica de chileno, el fenómeno migrante en los últimos años? Bueno, la migración ha existido históricamente. Bien. Ya, históricamente, yo desde que crecí, desde mi infancia, recuerdo haber visto migrantes. Sin embargo, yo creo que ya después del 2000, la ola migratoria empezó a acentuarse y acentuarse por ejemplo con peruanos. Anterior a eso tenía una ola migratoria, pero era cultural, que no era una ola migratoria física de personas. Pero sin embargo acá, por ejemplo, venimos absorbiendo esta riqueza desde siempre. O sea, históricamente en los puertos llegaban migrantes, llegaba cultura que migraba. Y bueno, así lo vimos, por ejemplo, con esta ola de no sé, las rancheras, los corridos, en los 40 en Chile, donde el fenómeno de la cultura de ustedes, como mexicanos, se filtró hacia nosotros y lo adoptamos como parte nuestra. Entonces, en definitiva, si analizamos a los anales de nuestra historia, siempre hemos tenido alguna forma, alguna ola de migración, bien. Ya sea cultural, ya sea
no sé, el mismo mercado, ya sea las personas en sí, gastronomía, etc. Muy bien. Claro. Oye, y si tú quisieras platicarnos un poco, ¿cómo está el trabajo en Chile? En términos de, está escaso, o ha habido expansión, contracción. Yo creo que hoy en día el desempleo va, la tasa de desempleo va bajando. Ya, porque hasta donde recuerdo, el año pasado alcanzó un 9.9%. Exacto. Lo que históricamente es alto, altísimo. Creo que uno de los porcentajes más altos de cesantía en la historia de nuestro país. ¿Chile? Después de la dictadura. Sí. Yo creo que acá en Chile hay harto dinero. Y creo que el sistema económico que se ha forjado ha dado sus frutos. Sí. Sin duda sacó el país de cierta pobreza, pero creó mucha más desigualdad. Totalmente. Que ese es un tema aparte. Pero volviendo al tema de laboral, lo que quería decir es que, por ejemplo, el año pasado se alcanzó una tasa de desempleo de 9.8 y ahora vamos a un 7.8. Entonces, del mercado activo que tenemos, que son aproximadamente, no sé, 17 millones de personas, incluyendo migrantes, hoy en día tenemos la mitad que están trabajando. Y la verdad, en un momento fue mucho menos de la mitad de los que están trabajando. Entonces, creo que va en apogeo, teniendo en cuenta que venimos saliendo, no saliendo, pero estamos en una pandemia, se está retocando, hay una crisis mundial. Totalmente. Entonces siento que el mercado laboral, si bien se está activando, aún así creo que aún es poco lo que se ha ido activando. Siento que aún es harto la sociedad que hay, donde la gran parte de la fuente laboral está ubicada en la región metropolitana. Bien. Por ejemplo, tenemos sectores que son las áreas empresariales, que están ubicados, no sé, en San Bernardo, en Pudahuel, una parte de Quilicura, Renca, ahí está como el sector más empresarial, bueno, Colina, allá hay alta fábrica. Muchas gracias. Sin embargo, para el sector oriente o centro oriente de la región, está más explotado lo que es la parte del servicio, las empresas de servicio. Y digamos, si tuviéramos que caracterizar a la industria, bueno, no, el sector en el que emplea más personas en Santiago o en la metropolitana, ¿cuál crees que sería? Mira, a ver, para cuando estábamos grabando, yo lo que vi que bajó harto fue justamente el área de servicio. Mucha empresa paralizó sus servicios o simplemente despidió gente que le estaba a servicio porque no se estaba moviendo, no estaba generando dinero. No así con esta área más empresarial, donde está la base productiva. Esa nunca apareció. Yo creo que ahí aumentó, inclusive. ¿En serio? Sí, sí. Entonces, con la mano de obra en términos de producción, siento que, sobre todo en la industria de lo que es el reciclaje. ¿Industria del reciclaje? Claro. Mira, qué interesante. Sí, la industria del reciclaje, yo siento que va a ser yo beneficiado en cierto modo, porque aumentó la mano de obra. Si tuvieras que hacer una pequeña cronología de sucesos, antes de la pandemia, ¿a qué se dedicaba la gente principalmente? ¿No? Servicio, comercio, no lo sé. Y después, durante la pandemia, ¿qué pasó? Y ahora que estamos regresando a un estado, no digamos de normal, pero post-pandémico, ¿qué está pasando con el empleo en general? Sí, fue curioso porque, bueno, acá el tema del retail, claro, la tecnología, las empresas de servicio, las empresas de producción, son las que siempre se han movido, siempre. Y eso es lo que pude percibir yo desde afuera, o sea, la gente que trabajaba realmente como en las ventas, con cosas de ese tipo, se vio afectada. Como que yo creo que hay muchas pymes o gente que realmente vivía de la venta de sus servicios, de sus productos, se vio afectada. Ahora, no sé muy bien a qué rubro le había afectado más, claro. Pero yo sé bien quizás que a las pymes o a los independientes, a quienes más le afectó. Hubo harta gente que inició sus negocios de, o sea, no sé si negocios, pero se independizaron mucha gente. Voy a vender huevos. Sí, es cierto. Y voy a adquirir esto y como que se abastecían ellos directamente, ellos no dependían de su empresa
para ir a trabajar. Ellos mismos quizás oficiaron su pega, su cargo, de forma personal y para ellos. Uh-huh. Entonces, siento que eso se explotó harto. Igual acá en Chile, una de las cosas positivas es que tú puedes iniciar un negocio y puedes prosperar. Uh-huh. Diferencia a Argentina, por ejemplo, que ser independiente es casi imposible. Sí, no. Pero acá en Chile yo creo que una de las cosas buenas que tiene este país es que tú puedes iniciar un negocio y quizás no competir con las grandes empresas, pero sí... pero sí generar tu ingreso y vivir de forma independiente. Pero sí, en términos, uno como ciudadano nota que ya hay más gente. Que ya se mueve más gente, que ya, no sé, se colapsa más fácilmente el metro. Que ya colapsaste mejor las vías de, no sé, por las avenidas, las veredas. Y yo lo vi en Estación Central, porque yo he estado siempre en Estación Central de una u otra forma. Y ahora que estuve esta última vez, se notaba mucho más gente, mucho más autos. Y bueno, eso es parte de la vida. Eso. Mira, mi experiencia principal ha sido bien grata. Bien. No, obviamente hay un tema cultural que no diferencia. Uh-huh. Pero no ha sido bien grata la experiencia. He compartido principalmente con venezolanos. Y bueno, no, pero no. Yo trabajaba en Perú. Y a mí en un minuto me tocó trabajar en una empresa que era una empresa que era intermediaria entre Falabella y otra empresa que era una empresa de tecnología. Y esta empresa de tecnología subcontrataba a gente que era venezolana y los traía a trabajar acá en Chile. ¿Desde allá? Desde allá. Y se dio mucho esa modalidad. ¿Por qué? Porque claramente acá no había informático cobraba. ¿Cachai? Entonces, claro, si bien se lo traía con familia y todo, para los pasajes y todo, vivía las estructuras salariales por cargo y son bajísimas, sí, claro. Sí, abajo. Perdónenme. Pero, sí, o sea, ese es un tema muy importante. Pero también se da otro fenómeno. Se da el fenómeno de que el inmigrante llega a trabajar en pegas o trabajo. Llega a chambear en cargos que uno ya no trabaja. Por ejemplo, un jardinero, ¿cachai? No sé, por mano de obra barata, por llamar de algún modo. Esa pega o ese chambear no la está haciendo mucho el chileno. ¿Por qué crees que no la está haciendo? Porque no la pagan bien. Hay otras opciones a las cuales podemos hacer, donde se paga mejor. Entonces la gente se tiende a reinventar, tiende a avanzar hacia el escenario. Estas pegas quedan desprestigiadas. Y es más pagado. Si se yo vi y tuve que lamentablemente encontrar gente que venía a trabajar por el mínimo, que en ese entonces era así, 80, 300, de 20, no sé. Y por ese dinero trabajaba. Entonces el chileno ya no va a acceder a eso. Si tuvieras que... ¿Tú crees que el trabajo migrante la pasa igual de bien? ¿Es igual de complicado para un hombre que para una mujer conseguir un trabajo en Chile? ¿O aún hay sesgo de género en... Pucha, sí. Yo creo que parte de la mala cultura laboral que hay acá es que justamente tampoco se equipara el hombre con la mujer en las labores. Bien. Sí, ahora claro, y la verdad es que por la física y genética no puede ser realizada por uno y otro. Uh-huh. O sea, una mujer no va a levantar unos cuatro sacos de cemento, por ejemplo. Un tema físico, obviamente. Pero tampoco ha estado metiéndose en la industria de la construcción la mujer, ¿no? Sí, yo la he visto más incierta. Ahora, en el mundo de la construcción, la última experiencia que tuve fue hace unos 3 o 4 años atrás, antes de la pandemia. Bien. Entonces, le perdí un poquito la huella de cómo ha evolucionado o evolucionado, claro. No sé. Lo que sí debo reconocer es que la construcción, en términos de cultura laboral, siempre ha sido muy precaria. Muy precaria. Muy precaria. Entonces, ahí también se ve mucha esta cultura del latifundio, del patrón del fondo que le llaman. De gente que hace y deshace, no le importan las leyes. No sé, claro. A mí me tocó lidiar con capataces que
que no sabían que tenían que dar un previo aviso por un despido, que no sabían que no se puede hacer un despido verbal, porque le da el poder al trabajador para que pueda acceder a generar un reclamo. Y esa ignorancia lo llevaba a cometer un montón de faltas que ellos después les pagan a valores mínimos y lo siguen cometiendo. Entonces para ellos es mucho más barato realmente pagar una multa que pagar un finiquito. Ah, ok. Claro. Entonces se da mucho esa mala práctica. Mucho. En general en el... Y lamentablemente se da mucho con el inmigrante que viene a buscar nuevas oportunidades, como decís tú, llegar y no tener que más trabajar es como someterse, ¿no? Yo siendo empresario me haría vergüenza tener gente que trabaje por eso, pero somos números, o sea, los empresariados somos números y a ellos no les importa si sentimos, si comemos o no comemos. Ellos se rigen por el mínimo legal y si el costo de la vida es mucho más que eso, a ellos no les interesa. Es por eso que yo creo que hoy en día, escuchar, encuentro bastante bueno lo que hizo Boric de incrementar el ingreso mínimo por 80 euros. O sea, estaba hablando que creo que son 80 mil pesos de incremento en menos de un año. O sea, totalmente. Es histórico esa cuestión. Totalmente. Y ya es un impacto que genera y muchos empresarios se opuso. Y obviamente se lo pondrían cuando le tocan el bolsillo, pero en definitiva las ganancias de estos tipos son groseras. O sea. No, sobre todo, insisto, para las constructoras, tipo, ganan mucho dinero. Ya fuera de lo salarial, hay como una exigencia un poquito más alta en algunos cargos. Es decir, yo creo que muchos migrantes subió la expectativa de los cargos, de algunos cargos. En mi caso, así ha sido. Se saturó más el mercado. Sí, yo lo estoy viendo ahora, estoy buscando trabajo y veo que hoy en día ya se evalúan otras condiciones. A diferencia de hace 2 o 3 años atrás, hoy en día se evalúan otras condiciones y yo creo que también es gracias al aporte que hace el migrante. Hay mercado, no voy a negar. Y básicamente que sean perseverantes porque bueno, hay gente que quizás le va a costar. Pucha, un haitiano, por ejemplo, que no tiene a nadie más acá y vio la posibilidad. Pucha, le va a costar, y va a tener que aprender a hablar y en ese aprender va a tener que pasar quizás malos ratos y pucha paciencia, no, pues ánimo. Ahí bien, con las antenas bien traídas, bien atento a todo. Claro. Y que pucha, no sé qué más decir, porque no sé si hablaré de recomendaciones, pero que estén bien alertas, que si están instruidos y más puedan, hay otra información en las redes, de repente ya poder hacer un curso gratuito, puedes acceder a una escala un poquito más alta. ¿En de Santiago y que sí, puede ser? Sí, yo creo que el mercado se está expandiendo, harto, y en regiones hay posibilidades. Ahora, claro, como les dije, es un país centralista. Y bueno, yo, por ejemplo, una pregunta. ¿Es mejor, o ahorita el mercado, es mejor hacerlo por internet todo o todavía hay, sí, como este de ir o acá a buscar? O sea, sí, todavía queda esa aún que el trabajo que uno va a dejar el currículum presencialmente, pero no es lo mismo. Hoy en día ya todo es por internet. Ahora, claro, en las construcciones me imagino, claro. O por ejemplo en bares en donde vaya de garzón, claro, ahí uno llega y es como un trabajo de ocasión, que uno se toca en un minuto, o que están requiriendo mucha gente, están reclutando, no sé, ¿no? Y va como presencialmente a presentarlo. Pero en la mayor parte está volando en la internet. Sí, en todas esas páginas de, bueno, LinkedIn principalmente. LinkedIn. Claro, sí, también ya. Labor y también en la OMIN de las municipalidades. Pero yo creo que el mercado laboral va bien. Como te comenté, bajamos, bueno, la tasa de desempleo bajó del casi 10%, 9.8, actualmente está en 7.8. Un cambio grande. Sí, bien grande. Entonces, yo creo que va bien el mercado. Bien. Pero también, como va bien, los sueldos están ahí. Porque las variantes, por toda esta versión del IPC y toda esta crisis que está en el mundial, así que hay que resistirlo.
¿Cómo está esa parte de llegar aquí y tener que buscar un trabajo? Se me hizo fácil porque ya tenía aquí mi hermano. Venía con visa democrática, así que no tuve problema ni en el viaje ni nada. Vine por avión. A la semana y media que estaba acá, ya empecé a trabajar, así que no ha sido difícil para mí eso. Tengo a mi hermano acá, mi mamá también está acá, mi hermana estaba y se fue para España, así que por ese sentido no ha sido difícil el trabajo ni tener dónde vivir, porque llegué de una vez y ya tenía todo. Bueno, te tocó suerte. Me tocó fácil. ¿Tienes ya los papeles o estás...? Estoy a la espera de la definitiva todavía. Tú, amigo Víctor, ¿cómo fue o cómo es el ambiente laboral aquí en Chile? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te ha costado trabajo encontrar trabajo? ¿Cómo ha sido para ti? Escucha, a mí me costó algo al principio, ¿no? Porque yo llegué acá y no tenía familia más que la novia que me está esperando. Pero sí, me ha ido bien, como todo, ¿no? Su alto y su bajo, ¿no? Pero sí, me ha ido bien. Y aquí obviamente que el sistema laboral es diferente que en Perú, porque en Perú es otra cosa, ¿me entiendes? Se trabaja más tiempo y todo eso, pero se come bien. Wilber, usted en su experiencia, ¿cómo le han tratado en el ambiente laboral aquí en Chile? Comenzando fue muy duro para mí. Trae una empresa en San Bernardo. Desacreditaban mucho los migrantes. El dueño de la empresa, él creía que tenía esclavos. Para él, nosotros, para los chilenos duros como este señor, éramos simplemente esclavos. No respetaba los derechos humanos, no respetaba las horas de trabajo. Y uno, pues, como migrante, pues le toca aquí trabajar. Voy sin hacer mucho ruido y cuando regreso ya se han dormido. Te cambio mi sueldo por horas de sueño, por cada momento que me he perdido. Vaya. Vaya datos perturbadores que nos entregó el buen Jimmy. Es todo un personaje, muy buena onda. Siempre tú con la frase del youtuber mexicano, el buen youtuber mexicano. Sí, muy bueno. Recuerdo que dijiste en el primer capítulo. Sí, sin duda, sí, también por algo le pedimos más bien a Jimmy que nos regalara unas palabras porque sabíamos que era interesante. Y bueno, yo rescato esta parte, no sé a ti qué te pareció, sobre todo lo del principio de cómo empiezo también con diciendo como la migración no es algo nuevo, sino hay una migración cultural, algo, un concepto que yo no lo había como visto todavía, no sé tú qué piensas. No, totalmente de acuerdo. La forma en la que explica que históricamente Chile ha sido receptor de distintas culturas del mundo, la manera en la que los puertos son la puerta de entrada a alemanes, suizos, suecos, y recientemente la migración venezolana, colombiana, peruana. Es constante, ¿no? No solamente migran personas de nacionalidades, sino migran también su música, su arte, su forma de ver el mundo, su gastronomía, ¿no? Eso es una forma que va apropiándose de. Claro, y rescatar también en esta frase la adaptabilidad, no sé, de la sociedad chilena para arraigar esas culturas. O sea, no solo Jimmy, sino muchas personas, en nuestro caso como mexicanos, nos hablan de las rancheras y cómo también aquí la ranchera se vuelve parte del pueblo, parte de la sociedad misma. O sea, también como hay un género de rancheras chilenas. Totalmente. Entonces también por ahí, y bueno, rescatar otras cosas muy interesantes, también como la migración o los nuevos trabajadores, también luego venimos a ser más competitivo el mercado laboral, sin ¿no? duda. Ahí viene el pequeño capitalista que llevamos dentro, esta competencia por parte de los profesionistas, que él bien menciona, en muchos sectores de la economía se presentan estos profesionales a disputar la oferta de trabajo. O sea, sí se vive constantemente esta
llamémosle competencia laboral, ¿no? Donde, donde los chilenos ya no solamente tienen que disputarse o tratar de compartir la, las vacantes con otros chilenos, sino también con profesionistas que vienen con las mismas ganas de trabajar y desarrollar. También el efecto que genera eso en el mercado laboral, en el tema de los salarios, la manera en la que esta, muchas empresas desarrollaron este sistema de importar profesionistas para abaratar la, la mano de obra, es algo muy triste, pero que pasa, es una realidad que, está, que se vive, ¿no? Y se observa, ¿no? Claro, claro, o sea, hemos estado, yo creo que hablando hasta aquí como de la parte buena, de una cara de la moneda, pero también está la otra, como también nos explica esta parte, ¿qué pasa en todos lados? No nomás es algo que pase aquí. Como a veces los patrones prefieren pagar la, la multa porque sale más barata que pagar la, una liquidación o dar buenos sueldos. Y son cosas que se viven. Y normalmente las personas más vulnerables son las que sufren esto. Y en este caso, ser migrante sí te da una cierta vulnerabilidad por las cuestiones que ya hemos platicado. No es pretexto, debería de ser parejo para todos. Y ojalá se respetara las leyes en todos lados, pero como digo, no es un fenómeno tampoco chileno, esto también pasa en muchas partes del mundo y o sea, qué mala onda que pase, ¿verdad? Totalmente, la discriminación es algo que nos debe de preocupar a todos como, como sociedad y como migrantes tenemos que poner nuestro granito de arena y respetarnos respetar las costumbres y las formas en las que se desenvuelve una sociedad y también la sociedad chilena tiene que respetar la manera en la que los migrantes venimos con nuestra forma de hacer las cosas, la forma en la que vamos a ver el mundo, ¿no? Claro, sí, y también, o sea, volviendo un poquito a lo que mencionabas hace ratito, en este aras de hacer más competitivo el mercado laboral, yo creo que aunque a todos nos cuesta, no, más como tú dices, hay que competir con más gente, llevado de una buena manera, al final será algo beneficioso para todos. Respeto y tolerancia es la invitación a esta sociedad. Y rescatar también un poquito, bueno, las recomendaciones que nos pasó, ¿no? Sin duda, muy atinadas, muy atingentes, que esperamos que les sirvan a todos estos hermanos latinoamericanos que están empezando una aventura en Chile. Decirles que Chile es un país que tiene oportunidades, que entrega empleos, que son unos empleos de buena calidad en su mayoría y que mandarles un buen fuerte energía a todos aquellos que están buscando un trabajo porque vaya que es complicado buscar trabajo. Claro, y en esta última parte también quisimos compartir un pequeño fragmento de tres historias pequeñas de migrantes. Una, como hablábamos de esta parte de la moneda, de esa cara de la moneda un poquito tanto negativa, donde pues hay abuso, hay diferentes cuestiones que para nada están bien, no están bien aquí, no están bien en ningún lado. Está la otra parte de aquellos migrantes, como nosotros tal vez podríamos decir, en las cuales no batallamos tanto, también estamos afortunados en ese sentido. Y de aquellos que pues no, a veces no parece ni que les va, a veces les va bien, a veces les va mal, y así es esto, ¿no? Como en todos lados, aunque estuvieras en tu país, pues a veces puedes tener tus rachitas y te puede ir súper bien de un momento a otro y después también hay tus bachecitos. Y como todo, pues hay que salir adelante. Sí, sin duda. Hay que ponerle buena cara, como dice el buen Jaime. Oye, también quiero platicarte un ejercicio de como ver el otro lado de la moneda, porque también los chilenos son migrantes y también los chilenos están distribuidos por distintas partes del mundo. Pero hay una visa muy popular entre los chilenos, las y los chilenos, que es el famosísimo Working Holiday, que es, como su nombre lo dice, es trabajar en vacaciones, sí, podríamos decir, sí. Y que principalmente pasa en chilenos que van a Nueva Zelanda o Australia. Y
Ahora vamos a escuchar la experiencia de un gran amigo chileno que fue en esta modalidad de Working Holidays a Australia, a Melbourne, a probar suerte, a vivir la experiencia y nos comparte un poco de las reflexiones. Él es Vito Marino, que entiendo yo que es un octavo italiano. Sí, italiano como de 26ª generación, mi compadre. Aunque me dicen que es más italiano que el completo italiano. Que el barroluco italiano. Que el barroluco italiano. No, sí, interesante también. Le mando un saludo al buen Vito, donde quiera que esté, que nos esté escuchando. Gracias por compartir esas vivencias y qué bueno que se abrió a platicar su historia. Llegué a Australia, tenía a Melbourne, Australia, llegué y ya tenía mi pieza arrendada por un contacto de una chilena, que justo un chileno allá estaba dejando la pieza en un barrio súper bueno, cerca del mar, y llegué allá y como ya tenía el techo por un mes, y dinero limitado, dinero por un mes y medio, así que tenía que salir a buscar pega y hice el curso de RCA que me exigía el estado de Victoria para poder garzonear. Sabía que tenía que hacer curso y después solamente tenía que encontrar el lugar. Y por suerte encontré uno cerca de la estación principal del centro de Melbourne. Y ahí mismo me hizo un contacto que después me dio trabajo por varios meses. Y gracias a eso yo le di trabajo a otros amigos que llegaron chilenos y ahí a más gente. Así que al final fue bueno porque yo le di contacto a uno, una red. Y después me preparé a salir a buscar pega. Dejé los pies en la calle. Pero cuando dices... Dejé los pies en la calle. ¿Podrías explicarnos un poquito más de qué trata? Por ejemplo, hubo como tres ocasiones de que yo me preparé, me vestí ad hoc a la pega que iba a buscar, que era de camarero, garzón. Entonces me vestí de negro completo y bien peinado. Que en el fondo pudiera, que el empleador pudiera visualizarme como que trabajaba de garzón. Y nada, dejar las patitas en la calle, los pies en la calle, significa salir a pie, a caminar y buscando el lugar y dejando el currículum, el resumen. Yo creo, mira, yo siempre supe que como el tema de ser garzón, camarero, tiene una alta rotación. Y hay mucha oferta o demanda de trabajo, según cómo se vea. Sabía que había muchas posibilidades de tener, y como tenía experiencia en eso, el inmigrante, lo bueno es que su cerebro tiene que cambiar. O sea, sales de tu zona de confort, se removió tu mundo y tenés que luchar, estás ahogándote en un mar y tenés que nadar. Y la creatividad sale a flote, todas tus herramientas, todo lo que tenés, lo que has aprendido en la vida, sale ahí. Entonces tienes que ver cómo consigo dinero. Hay algunos que salen, yo soy músico, pero a mí no me gusta tocar en la calle. Otros hubieran salido a tocar en la calle. Por ejemplo, yo trabajé en un restaurante italiano 10 meses. Que también me salvó harto el comer, el techo, todo. Y claro, yo llegué presentándome en italiano, entonces enganché el tiro, buena onda. Sí, también hay que venderse en el mercado laboral. Y al tiro, justo un manager ahí que era italiano, que estuvo casado con una española, como que olió que hablaba español, no sé cómo fue el tema ahí, o la pronunciación. Y me habló en español, y ya, y después ya, me llamaron a hacer el trial. Así que llegué como al otro día y luego me quedé trabajando ahí. Una de las cosas que me gustó harto es el tema de los cursos. Porque un poco profesionaliza al que va a trabajar. Que va a estar en contacto con gente, con etc. De hecho sería bueno que acá en Chile también se implementara, en todo el mundo a lo mejor. Pero es como un mini filtro, o es como el que va a buscar pega sepa lo que va. Lo mínimo básico. Mínimo básico, casi sentido común. Agarra tu maleta, el bulto, los motetes,
el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Ese Vito es todo un caso, caso. Desde que lo conozco siempre me sorprende. Y bueno, y también la plática tan amena que luego se entabla con el Vito. Pucha, me quedo con esta historia de cuando llega a pedir trabajo, porque cómo nos enfrentamos todos a esa primera vez de pedir trabajo fuera de nuestro país. Saber si se maneja hasta de la misma manera, se usan las mismas palabras. Bueno, y más difícil si no es, por ejemplo, tu idioma, ¿no? Totalmente. Entonces, siempre ese nervio, yo mientras platicaba me acordé también de cuando yo ahí voy todo en la calle, así, queriendo, todo nervioso, queriendo dar currículums y cosas así. Y pucha, bueno, y muy interesante también la cultura laboral, cómo se vive de diferente manera en muchos lados, los cursos que nos platica que hay que hacer allá. Y la muestra de que, como dijo también Jimmy en unos momentos, hay que poner las patitas en la calle. Totalmente, caminar, tener alertas las antenitas y observar cuáles son las oportunidades, porque es difícil encontrar trabajo. En todo momento es difícil también encontrar trabajo en un país que no es tu país. Y aquí hay varias experiencias que valdría la pena rescatar, observar y analizar en ese sentido. Sí, y quisimos también compartir la historia de Vito, como ya lo mencionaste hace rato, de que pues esto es un fenómeno que pasa en todos lados. Claro. Entonces, tanto como vemos personas aquí en Chile que venimos de otros lados, pues también hay chilenos en otros lados que esperamos que les vaya muy bien y que los traten bien y que, puta, que salgan adelante también y que compartan y que también aprendan. Porque cuando vuelven, pues uno también conoce a través de las personas que han estado en otros lugares. Uno también así se da cuenta de otras realidades. Entonces, qué mejor que existan espacios donde podamos compartir o sociedades donde se puedan juntar muchas experiencias. Qué bueno, qué increíble, amigo. Oye, yo quiero reflexionar un poco y conocer tu opinión respecto a los nuevos trabajos que nos entregó la pandemia. Esta economía del smartphone, esta economía de las apps, estos trabajos que han surgido, y muchos ya existían antes de la pandemia, pero que con la pandemia se potenciaron. Hablo un poco de las aplicaciones de productos que te llevan comida a tu casa. Claro. Los que te transportan por la ciudad, ahí tratar de evitar las marcas. Pero mi reflexión va mucho en el sentido de que cuando uno ve el empleo migrante, irremediablemente encuentras en este tipo de aplicaciones al migrante que está trabajando mientras nosotros estuvimos guardados o encerrados en pandemia. Había muchos chilenos también, pero en su mayoría extranjeros, que se dedicaron a repartirnos los alimentos, llevarnos al supermercado, y que al día de hoy están ocupando el mercado, ¿no?, de las aplicaciones. Claro, y bueno, es que también son empleos como muy visibles, son empleos muy visibles. Claro. Y creo que ahorita no lo mencionamos, pero también Jimmy llegó a compartirnos esta idea que un presidente mexicano también un día más o menos con palabras menos desafortunadas, pero también mencionó como los migrantes luego hacen trabajos que los propios de casa no quieren hacer. Efectivamente. Entonces, pues también estos trabajos, yo creo que si bien han ayudado, porque al fin y al cabo entregan una fuente de trabajo, entregan fuente de dinero a las familias que dependen de ellos, pero también son trabajos muy vulnerables. Totalmente, también, en todos los sentidos. Son trabajos que ellos les dan, son más fáciles de obtener. Uh-huh. Habría que investigar cuándo, porque también, o sea, esta parte de la moneda que es medio negativa, pues cuántos migrantes
no pueden trabajar en algo formal porque uh-huh, no han uh-huh. resuelto sus problemas migratorios. Totalmente. Que porque el sistema no les ha dado los papeles a tiempo, todavía no les resuelve, porque ellos mismos han sido a lo mejor descuidados en su proceso, infinidad de cosas que también los vuelve vulnerables y a veces hay que aplicar a estos trabajos porque ahí está la fuente de trabajo. Y que son muy precarios, que también hay que reconocer que... Sí, no tienen un baño. Que no... Deja tú, eso es yo creo que lo de menos, pero pues salud. Pensión, X. Entonces... Viven al día y sobre todo invitar a esta reflexión respecto a qué tan justa está siendo esta economía de las aplicaciones, porque sí, hace que la vida sea más sencilla, pero ¿a qué costo? Darse cuenta de que detrás de ese facilidad o confort hay una persona trabajando con jornadas extenuantes, un poco injusto, con no necesariamente con un salario justo ni con prestaciones, y también una invitación a reflexionar a que se legisle la necesidad de que estas aplicaciones que le entreguen a sus trabajadores los mínimos derechos laborales y que no abusen de la pauperización de los trabajadores, ¿no? Claro, y no solo en las aplicaciones, sino también todos aquellos puestos de trabajo que luego se aprovechan también de esta vulnerabilidad de las personas y más luego de nosotros como migrantes. Y no sé si te parezca como ya para ir cerrando un poquito nuestro programa, que esperamos haya sido entretenido para nosotros, este Chile, ¿qué esperas? ¿Qué, cómo lo ves? ¿Cómo en este ámbito de trabajo, pero ¿cómo va evolucionando tú? En primer lugar, amigo, tienes que evitar decirle a un mexicano cómo ves el Chile, porque puede generar consecuencias. En segundo lugar... Por un Chile mejor. Por un Chile mejor. Podremos pasarnos horas aquí. Yo encuentro que estamos viviendo un profundo proceso de transformación. Y lo veo con buenas expectativas. Creo que es un país que tiene muchas oportunidades para todos, que te entrega un buen lugar para desarrollar y formar una familia y llamarlo tu hogar. Y espero que este proceso que estamos viviendo todos llegue a buen cauce y haya más oportunidades de trabajo, trabajos de calidad, bien pagados, porque se vive bien en Chile. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo contigo. Señalar las cosas buenas, la estabilidad que uno puede conseguir aquí, que la mayoría yo creo que hemos conseguido de alguna manera. También, pues, como lo mencionamos, ser críticos y señalar aquellas cosas que podemos o que vemos que pueden mejorar, como esto de las aplicaciones y infinidad de otras cosas. Y también yo espero de verdad, y no es porque esté aquí también, pero sí espero que esto mejore, y también lo veo con un cierto optimismo, bastante nivel de optimismo. Espero que así siga. Perfecto. ¿Qué te parece si cerramos este capítulo con nuestros anuncios parroquiales? Nuestros tradicionales anuncios parroquiales. ¿Tienes un anuncio parroquial? Sí, mira, en esta oportunidad quisiera... Es algo que yo tengo pendiente también, pero sí que voy a ir y a ver quién más me acompaña a visitar un cine ahí en el centro de Santiago, Nexo Cinema. Los invito a todos a que revisen su Instagram. No es ellos para nada que nos estén patrocinando o algo, sino que realmente el proyecto que tienen se ve bastante interesante. Es un cine para adultos que fue rescatado para poner o para proyectar películas de culto, películas antiguas. Bastante, bastante interesante. Ahí en el centro, por Plaza de Armas. Uh-huh. Yo tengo pendiente ir. Espero ir este próximo fin de semana. Que hay un ciclo de películas de terror. Pero la verdad es que
esto es en esta temporada, pueden ir cuando ustedes gusten. Siempre tienen buena programación. Viernes y sábados están las funciones, ya por la noche. Revisen el Instagram. Yo he visto muy buenas películas ahí, como que las veo, y hasta si no he podido ir, las he visto en mi casa. Así que los invito a que le echen un vistacito. ¿Cómo se llama el proyecto? Nexo Cinema. Tiene un anuncio de neón afuera todavía que dice cine para adultos. Bueno. Y se ve bastante interesante. No hay cine para adultos. No. Por lo que entiendo, ya la sala está completamente restaurada, o en su mayoría, está limpia y todo. Así que, mire, no me crean a mí, revisen la... Vayan nomás. Vayan, revisen las redes sociales ahí, y si les apetece como a mí, pues vayamos todos. Excelente, excelente. Yo traigo un adelanto de quizá nuestro próximo programa. Voy a recomendarles un restaurante chileno, muy chileno. Se llama El Rincón de la Mamita, que está en Recoleta, en la Avenida de La Paz 480. No está en Recoleta, está en Independencia. en Independencia, atrás de la Vega Central. El Rincón de la Mamita ofrece el famosísimo y muy bien ponderado pollo al champiñón y el pollo al coñac, que es la especialidad. Ah, buena. Así que a todos nuestros radioescuchas o podcasteros escuchantes, los invitamos a que conozcan y degusten del pollo al coñac típico chileno. Un verdadero agasajo, la verdad. No, sí, y hay varios restaurantes chilenos. Bueno, yo ya me he hecho también fan, así que no lo conozco. Habrá que ir. A ver cómo sale. Perfecto, amigo. Pues, ¿algún otro mensaje, algún anuncio que quieras compartir? No, nada más cerrar para agradecer a todas las personas nuevamente que se quedan hasta el final. Muchas gracias por compartir un poquito de su tiempo con nosotros, por escucharnos y esperando que sea interesante para ustedes que a través de dos personas, dos migrantes comunes y corrientes, que tratamos de interpretar la realidad chilena, puedan ustedes darse también cuenta de lo que pasa, aquellos chilenos o aquellas personas que escuchan el podcast desde Chile, que se enteren de nuestra visión, de cómo lo vemos, y aquellas personas que no están en Chile, que están en otros lados también, que conozcan un poquito de este país que nos ha dado bastantes buenas cosas. Estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural España. Los invitamos a que escuchen los programas de todos nuestros amigos y amigas, en los que sin duda disfrutarán. Búsquenos en nuestro canal de Radio Inventada en Spotify y en la página del Centro Cultural España. Yo soy Daniel Rubalcaba. Yo soy Iván Sánchez. Migrantes andariegos mexicanos en Chile. Esto fue Crónicas del Andar. Estar siempre buscando mejor publicidad para las personas que ya viven. No importa si es extranjero, no importa si es australiano. Tiene audífonos. Gracias. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Crónicas del Andar Migrante es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corvalán. Todos los derechos reservados.